hola qué tal familias y suscriptores de jorge sucio colombia ya las gracias a los más de 27.600 suscriptores pero que estén suscribiendo like al video y la campanita para que les notifique cada vez que subo un video y que me comenten desde dónde está viendo también para que sigan aquí a la renta ciudadana listado de sucio gustavo petro y hambre cero que ya saben que comenzaron estos pagos de la renta ciudadana lo único que faltarían son aquellas personas que tuvieron ese bloqueo en el silben que a muchos ya le ha salido todo bien todo ok pero el pago quedaría para la próxima, la próxima fecha que sería para julio que ya saben que este renta ciudadanas cada dos meses en este caso qué ha pasado con devolución del IVA ya ustedes saben que sí va a haber este pago de devolución del IVA están refocalizando a las personas ya saben que los que entraron ahora a la renta ciudadana no entrarían a devolución del IVA entonces aquí están estos requisitos pueden ir verificando aquí en la página devolucióniva.propiedadsocial.com consulta beneficiario su número de documento no soy un robot y consultar y verificar si todavía aparece aquí y si todavía aparece en la base de datos del 2022 entonces, estos son los requisitos hasta el momento. Ser colombiano, estar dentro del mapa de hambre en Colombia, no estar recibiendo ningún beneficio del gobierno, estar en la metodología del nivel 4 del SIBEN, estar dentro de los subgrupos del A1 hasta el B4 del SIBEN y tener niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Hasta el momento, estos serían los requisitos. Para devolución del IVA. Ya después que apliquen esto, saldrían los listados. Podrán consultar aquí. Ya como comenzó la renta ciudadana. Empezaría este pago de devolución del IVA. Pero ya saben que primero saldrán los listados y consultas por acá. Entonces pueden ir consultando cada dos días. Acá ver si se la actualizó. Espero que se suscriban para estar pendiente a más videos de listados mi canal y comenten, comenten esta página de devolución social Prosperidad go y ya estaban, pueden consultar aquí en ayudacolombia.co estos requisitos, consultar ya después consultar por Supergiro, por su red y pueden ir consultando después para la fecha de pago entonces sería eso esperar Aquí ya esté finalizando Renta Ciudadana. Para así comenzar este pago de devolución del IVA. Y muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados. Y noticias de los subsidios de Colombia. Aquí en Jorge Subsidios Colombia.